Derivado del diagnóstico realizado al inicio del ciclo escolar, se identificó una problemática relacionada con el apego a normas y el derecho a participar en la toma de decisiones como un derecho. En una de las planeaciones realizado en el campo formativo de lenguajes, integré el tema Juego y reconozco mis necesidades y derechos, donde una de las actividades era realizar un resumen sobre la lectura Los derechos de los niños, del libro de texto gratuito Múltiples lenguajes, para acercarlos al contenido y cumplir con el PDA del campo formativo Comprensión y producción de resúmenes. Al iniciar la clase, rescatando saberes previos del tema y la actividad, identifiqué por medio de las participaciones e incluso las expresiones de los alumnos que desconocían el proceso para realizar el resumen y extraer la información de un texto. Con este escenario, decidí cambiarlo por identificar ideas principales y secundarias del texto, estableciendo una pauta más sencilla para los alumnos con el fin de acercarlos posteriormente a los organizadores gráficos y a la construcción de textos escritos como resúmenes y síntesis que aún no dominaban. El resultado fue positivo y enriquecedor para el grupo. Los alumnos lograron comprender el contenido del texto de manera más rápida y a partir del texto realizado en la libreta con las ideas principales e ideas secundarias, pude dar paso a la estructuración del resumen y otros organizadores de texto. Con lo anterior, comprendí que a pesar de establecer una planeación, es necesario tener en cuenta la evaluación formativa para reformular actividades que ayuden al cumplimiento de los objetivos planificados en la misma.